Traes porra, nada te gusta, hijo de perra. Oye. Sí, porque son 9 años, güey. ¿Sabes cómo me siento ser parte de este festejo? No puede haber una pinche cara triste, Vanilla. ¿No? Somos 9 años de felicidad, 9 años de gloria, de dicha. ¿No? Ay, la piel, ahorita esté mal en una pinche junta como esta. Siéntete dichoso, tú pinche chismín. Voy por el pinche morboso, que nada más vienes a ver cómo nos damos. Siéntete. ¿Cómo quedamos? Yo ahora le digo lo que no le has podido decir. ¡Adelante! No puede estar triste, no puede estar agüitado, güey. Debe estarte dichoso, pinche cal. Así, insípida. Me decían, ¿estás bien de cuadrado? No, estoy haciendo oración a la serenidad, güey. Sí. Tarde o temprano es bien necesario ocupar los principios, güey, ¿no? El tema decía Dios, el diablo y tú, ¿no? Y le decía a la banda, ¿qué significa ese pedo? ¿Bien bueno, bien malo? O o como tú, ¿no? Que hablas de Dios y tus actitudes son nefastas, porque ahora todos se emputan. Antes que porque me las cogía, ahí viene el exquisito, ¿no? Cuidado, chicas, cuidado. Y ahora que soy santo, ay, no te creo. ¡Poca madre! ¡Ahora que trato! Así, mira, me vine de blanco, hijo de su perra madre. ¿No? Es que alguien vaya. ¡No creo! Bien blanco por fuera, pero por dentro, ¿cómo estás? Podrido. Estoy loco, estoy chisqueado, güey. Soy un pinche perro que le gusta ir en contra de la corriente. Soy un güey que le dicen por ahí, no, ¿cómo no? ¿No? Te va a doler, me vale verga. ¿No? Se me brica la cadena, padrino. Somos güeyes que nos gusta el desafío. Somos güeyes que no nos gusta la tranquilidad. Somos güeyes que la paz nos pone mal. Somos güeyes que queremos estar sirviéndole a ese pinche perro. ¿No? Somos un güey que cuando viene una nueva, ¿cómo estás? Cálmate. Oye. Deja que se quede. ¿No? ¡Qué mamadito! ¡Ahí entra, güey! ¡Ya la escaneaste! ¡No resiste! ¿No? ¿Quieres tú? Y buenos, dice ahí, no vamos a llegar. Para buenos solamente uno, ¿no? ¿Qué te invita el programa? A mi entendimiento, pues que trates de ser semejante a él, ¿no? Que si quieres cosas buenas van a llegar. Andas de culero, no estés de puto, aguanta la verga. No, porque te gusta hacer, pero que no te hagan. Y luego, mira, hay aquel que de esta pinche noche aviente, así que esté libre de pecados, putos, ¿eh? Aquí todos hemos pecado. Huele infierno. Huele infierno, güey. Ay, no, mamá, los de Iztapalapa chinguen a su madre. No hay otro pendejo. Es el que todas se coge y qué. Y ya está casado. Y ve cómo se comporta. Entonces no le creo cuando sube a su foto con su hijo. A todo le haya. Patas muertas. Que le juega la familia feliz, ¿no? Bueno, pero tú, ya ni feliz, hijo de tu perra madre. Pásele, hijo de su perra madre. Pásale, Poncho. No es cierto, tú no, padre. ¡Bueno! Hay que saber qué es. Soldado por soldado, padre. Líder con líder, ¿va? Todo así a su rango, güey, ¿no? Y he entendido que los alcohólicos con nada los vas a tener contentos. Con nada. Vayas bien, no te creen. Vas mal, si te creen, ¿no? Y como aquí, algo que los caracteriza es gusto que me da, ¿no? Gusto que me da que te ensanche, gusto que me da que andes así.
creyendo que vas ganando. Vete, vete. Alguien te lo tiene que decir. No se te ve, no se te ve, güey. Un güey que camina con Dios se le ve. Un güey que anda con Dios, su palabra la tiene. No es de grito, güey. Y no se necesita. ¡Ay, Dios! ¡Y salva! ¡No, la verga! Hasta la percha, aunque te emputes, hijo de tu perra madre. Voladita o sobre frágiles. Voladita, aunque estés haciendo oración. ¿Ese es tu número? No, no, no. Voy a poner. Sí, güey, porque aquí no hay quien esté libre de pecado, güey. Aquí todos, de una u otra manera, hemos pecado, güey, ¿no? Pides, no vas a los compartimientos. Me están mintiendo que porque cobro lágrimas de mamás. La padrino, te echo humildad. ¿No? ¿Qué tiene? Pues se trata de sangrarlos. Se trata de robar al que no puede, al que no quiere, al que se hace pendejo. ¿Qué crees? ¿Que me la van a fiar? ¡La verga, padrino! ¿No? ¿Y si hoy estoy arriba ya? Decían, todo baja, está bien, pero por hoy lo estoy disfrutando. Hoy, mañana no sé, ¿no? A Chile, porque hay veces que ya te meten tanto miedo que estás chido y ten cuidado, ¿eh? Algo va a pasar. Disfruta. Ya no cumples todas las pendejadas, porque luego todas te creen, todas, pero mira, no, ya también nos sale el comidito, Padre Santo, ya sabemos, el tejimaneje, cómo te mueves, pinche piletón, hijo de tu perra madre, no, pinche güey, así estira la mano, no, sácate a la vez, te ves re mal, hijo de tu perra madre, te ves de falto, estirando la mano a ver quién te invita, quién te da, no, las chingas a tu madre, mira, qué vergas, no, que vas llegando y qué tiene, qué tiene, no. Bueno, putate más, ¿no? ¿Nada para el cínico? Ah, pues es para el cínico. ¡Ya, sí, no, te voy a agarrar de espalda porque luego no te lo mandé a traer. Ese portal está muy bonito. ¡Hombre, no podía mirar! Algo que yo le he pagado cara a mis desobediencias, padrino. Todo lo que he hecho, bueno, malo, lo he pagado. ¿Y sabes cuáles son las que no te gustan? Las malas, eres todo puto, ¿no? Eres un güey que las hace riendo. Ya cuando te llega el cobrador, estás de puto. Ya no subes fotos a las redes sociales, te escondes, ¿no? Te vas no sé a dónde, hijo de tu perra, madre. Estás jugando, ¿no? Aguanta la cara, ¿no? Estoy manejando bajo perfil, no, chingas. ¿Qué prestas así? Ya te cayó la bronca. De seguro, güey. Es uno es mañoso, güey. ¿No? Y todas las he pagado, pato. Todas, ¿eh? Todas. Así como me sentía de exquisito, llegó la casa de Nemo. ¿Va? ¿Qué? Se desborró la sonrisa, puta. Nada más yo. No, chelalito. ¡Varios, varios! ¡Somos hermanos espirituales y de leche! Aquí, en esta noche, en esta sala, algo más allá nos une, güey. Sí. No. Y todas he pagado, Vanilla. Todas. ¿Y a poco estoy de puto? Ya no voy. Desiste. A huevo. Desiste. Aguanta la verga, ¿no? Porque bien vergas, te parabas el culo, bien vergas, ¿no? Llegabas en tu BM, y a ver, diles cuando llegabas en el camino hacia el terror, hijo de puta, ¿no? ¿No? En esa que bajabas a tu ruca que te empujara, hijo de puta madre, ¿no? Sí, porque te paras el culo, aquello, ah, chinga tu madre, vives de fantasías pasadas, una gloria presente, ¿cuál traes? Se te ve, chiquitín, ¿no? Hablas. No andas triste, no se te ve fibrosis, así, por el amor de Dios, hijo de tu perra madre. No se te ve algo, güey, ya por eso ya no cabes. Qué triste, que hasta los mejores foros ya nada más te invitan por convivir, hijo
hijo de tu perra. Por convivir, ¿no? No. Por eso no es el poder, ¿no? No, Greñas, ya te escucho. No, Greñas es mi banda. Dale, Greñas, le dije 2-1, chingue su madre. De 2-1. Si ves que el pato me da en su puta madre, le das en su puta madre. No, no, para que se resienta. Está capacitado. Sí, ni modo que qué. ¡Sangre azul! Que yo, si lo mal huevo, que pone madre. Calienta, pato. No creo que esta peste de 1.98 le haga algo al señor, a este caballero. Bueno, no es cierto, a este joven, porque no le gusta que le digan señor. ¡A este humilde caballero! Pues caray, me habías investigado bien, porque ahorita me voy a ir a la verga, pato. Bueno, que no hay videos, ¿no? Sí. Qué bueno, que ahora no viene Osvaldo. Buenas noches, gracias a... Me pones bien. Ya vi miedo a la verga, ¿eh? Si a mi padre no le he dado su like, ¡no me respeto! ¡A mí me vale verga! No te le decía, nomás no me vayas a correr como al baño. Y me decía, ahí te va el 33. Ah, eso sí, sí, sí. Pues como el señor le pasa a nosotros 33 de líderes, dice, pues a nosotros nos pasan también el de allá. Pues también, pues, apadrinar, vaya de allá. Vaya de allá, aquí va bien apadrinada. ¿No? No viene. Con las que siempre me cargan. Ya, no viene. Ya, perdóname, pato. Me chingué el servicio para que tú no perdieras en ese momento a la familia. No. ¡Qué detallazo, cabrón! ¡Sí, soltero! Dije, no, mi padrino no puede perder. Yo me aviento el servicio. No, mi padrino es la realidad. Ya está bien ejecutado. Que siempre las toluqueñas. ¿Quieren chorizo? Chilango, papi, padrino, no te emputes. Agradecido deberías estar que estoy haciendo el servicio, que ya no tienes edad, que ya no tienes perra, que ya no andas, padrino. Sí, muy bien, sí, rico, ¿no, güey? Sí, sí. Porque me apadriné toda la semana, Padre Santo. Me decía, mira, de todos modos, aunque no les des, te van a hueva. Mejor, como el puto se la metí, me la cagó, pues. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Acabado! Yo sé que no les tengo lo que va a decir. Me sabe el señor. También, dicen los veteranos como tú, nos vemos en 2 semanitas. Nos vemos en 2 semanitas cuando veas el video y digas, no mames, tiene razón el gran, sí me incomodó. Sí, porque luego va a ser el primero que habla. Ahorita no, no te muestres de él. No, ahorita subes, mira, no se metió por aquí, dice que se meta bien. No, ya te dije, yo sí me voy a ir. Ota lo candadeo y la madre. Alcohólico con alcohólico, barbón con barbón. ¿No? ¿O no, Holmes? Ni te está haciendo. No te agarres la barba, pato. No le compensa a tu ahijado el huevo, ¿eh? Como que si eso se incomoda, va, padre, ¿no? ¿Quién tiene? Pues aquí todos se la chupan cuando viene Don Patito. ¡No! ¡Es alcohólico! ¡Ahí nos venden! ¡En Cancún! ¡En todos los lados! ¡Qué poca madre! ¡Anda, pide y pide! ¡Dice, no mames! ¡Ya por un regreso, güey! ¡Sí! Le dije, no te voy a dar cuando yo te nada más te voy a atender bien. Pero no quieres ir a mi humilde campita en casa. Es mi humilde campesino. No, mamá. Voy a atender como te mereces, papito. Los viejos como usted, los respeto, pues.
usted decía, la enfermedad que chinga su puta madre, ¿eh? La enfermedad. Y un güey que empieza a quedar mal con los alcohólicos, pues empiezan a decir todo, güey. Todo. Anda, así como cuando le decían de mí, ¿no? Anda mandando mensajitos, anda pidiendo ojitos, calmitas, chichitas, ¿no? Sí. Y me exhibían. Y hasta la fecha, hasta la fecha. Así te la mamo, grande. No, así nos pasa en el 33. Andas como ese pinche queso de puerco. Pide y pide dinero y no vas a los servicios. Chinguen a su madre. ¡La madre! No, chinguen a su madre. Tenemos que estar. Tenemos que estar en la junta. Y si no, ponte al giles. Mejor levantes la mano, güey. ¿No? Hay que aterrizarnos, güey. Algo que me hemos aconsejado, que me tomen en cuenta. Gracias. Lo pusiste re bien. Mira, ahí hay tres. Y uno acá. Pero por allá. Soy alcohólico. Y como alcohólico que es usted, no creo que lo ponga mal. No creo. No creo. Esta noche. En esta casa. En este lugar. En este espacio. En esta atmósfera. Doña Chencho. Dios. No creo, ¿verdad? En su de las manos, ya estás capacitado. No creo. Porque no hay noche como esta noche. La luna y tú. Tú y los Toluco, chinguen a su madre. Los Tolucos. Gracias. Ya la cagué, alerta sísmica. Fuga. Contesta la señora, dile que cuando descolgamos. Estoy poniendo re bien, un patito. Era mi noche, yo quería este momento, así como tanto culero, que ha alzado la mano, era pura verga, pura verga. Tanto pinche de sector que está ahí parado en la puerta, chinguen a su madre. Y ya volví a ser el primillo, dice, chingas a tu madre. Y otra vez traigo la vara alta, dice. No, puto. Es pinche comprapedos ajenos, pinche chingadera. Me extraña. No, ¿a dónde vas, hijo de tu perra madre? Regrésate, puto. No hay otra prima, dice. Sí. Bien vergas. Dice, grande. Me acuerdo cuando me dias unos 50. Ni te hacías ver. Me acuerdo cuando eras agradecido, pinche perro. Me acuerdo cuando te dabas a la tarea de enganchar jóvenes como nosotros, puto. ¿Dónde te perdiste que me accidente? No estás loco, hijo de tu perra madre. Ya te acuerdo que no escucho de acá, no. De los dos lados chingas a tu madre. Sí, bien, perras. Pareces María, me bloqueaste del rey todo puto. Del cual, del Facebook, del Instagram. Allá vamos en TikTok, hijo de tu perra. ¿Pero qué crees? ¿A qué te avientas? Me borraste de todas las redes sociales, pero mi corazón jamás. Tú sabes, soy el único puto que te ha aguantado un mes en una casa, no cabes, eres un pinche dolor de huevos, wey. Te apestan las patas. ¿Sí voy así bien primido o no? ¿Qué tiene? Pues usted, esta es su obra de todos ustedes, hijos de su puta madre. Yo llegaba aquí a estos lugares, pato, me sentaba. Y hacía oración y de repente me empezaron a pudrir, gordo. Yo no me bajaba de la tribuna, ¿no? Yo agarraba, venía de Iztapalapa en el Scooby-Doo papá a escuchar mi junta.
y escuchaba un chingo de chingas a tu madre, chinga a tu madre las veces que respires y su dice, no mames, esto es tan loco. Pero eso, eso me metió vida. Gracias, puto. Gracias que se hayan ido. Aquí debería de haber estado, puto, en la cartelera por lo de tiempo. Y no es que ay, eso aspiras, no, güey. Pero para el alcohólico, estar en una sala como estas, porque el Díaz Miró es el pinche movimiento más verga. ¿No? Sí. Más que los Ángeles Azules. ¡Ah, hombre! Sí, somos la mera verga. No, Luca, te lo estamos prestando tantito, güey. No, ya vamos a ir con Kenia, con la banda. Tú vas a ir abrazado, güey. Vamos a ver que le está, güey. Chingue su puta madre. No, es por TDS. Por Cheap Times. Por Cheap Times, ¿no? Por Cheap Times. Después de 2 horas, ponte verga. Pinche hijo de Bill, hijo de ¿no? Mira cómo hasta agarras color, hijo de tu perra madre. Pinche licenciado, pocos casos. Es súper increíble. ¿Te gusta o no? Hoy, esta noche, este lugar, en este espacio, estamos los más vergas, pato. Te voy a dar la chida para que ya te pongas vibroso, güey. Ese es el culo, papito. ¿No? Oración, eso, güey. Bueno. Triángulo, así. ¿Eso así? Es oración, contacto consciente con Dios. No se promueve. No, porque Dios tenía su lugar de oración. Dios no se paraba el culo como tú cuando hacía oración, ¿no? Ahí andaba yo en las cadenas. Y de repente mi padrino me dijo, ven, chécate a la verga. En la intimidad, a solas. ¿No? ¿Qué quieres dar a entender, hijo de tu perra madre? ¿No? ¿Te quieres sentir el diferentito? No, vas y chingas a tu madre. Al cabo, que ni tus oraciones llegan al techo, hijo de tu perra madre. Era la terapia de antes, gordo. ¿No? Pinche chihuamonte, pinche esperma de Satanás. ¿No? No, con viejo. ¿No? ¿Y esa terapia? No mames, con esa yo tenía, no sé en qué momento me echaron a perder, güey. ¡Nadie quiere! ¡Ya siéntate, conejo! Te está echando colmillo, mijo. No, muy bonito, Remy. A mi capacidad. No sé si tú ahorita vas a dar bien el tema. A mis costillas. A montarte. Pero estar entre amigos. Hoy, mi espíritu. Bueno, no estás preparado para esta conversación, güey. No estás capacitado para que te diga cómo me siento en la etapa que estoy. Hoy me vale verga. Hoy me vale madre lo que hagan en Toluca, Cancún. Chinguen a su madre. Mientras yo tenga lágrimas, venga la alegría. Hoy, chinguen al que es más de moda. ¿Ya viste cómo ya subió este a la cartera? ¿Y qué? De foca que tiene, estás bien perdido. Bueno, no traes ni para la séptima. Qué triste, hijo de puta. ¡Hombre! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Y te llamas ser padrino, güey. Checa la percha, aunque te putes. Aunque te putes. Ves la percha, güey. Patitas de mosquito, pero pues ahí no hay nada. Liberado ese padre, pinches patas de zancudo, hijo de puta. Hoy me vale ver. Hoy estoy liberado, güey. Ustedes me han hecho liberarme. Una, yo tengo 2 callitos en los pies, padrino. Bueno, 3, dice el alito. No me aceptaba, pato. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, dependencias, heridas del alma. Es la montaña que hace el gordo, ¿no? Nada, nada me había hecho liberarme como cuando los encontré a ustedes. Imagínate, la primera vez que fui a Tampico, una playa con ustedes,
Miren mis patitas y el alito. ¡Miren al grande sus patas! ¡Tan de la verga! ¡Parece garza! ¡Para tu madre, tú la garza! Y así la. Pato, me daba pena, las metí a la arena. Iba a la junta, güey. Me las mojé y me echaba arenita. O utilizaba puras cross, así para que no me digan los callos, güey. ¿No? Hoy me vale ver. Así como el chimuelo de este, ya te vale ver. Hoy me he liberado. Hoy sé que camino con Dios. No es como tú. Tu Dios no es mi Dios. ¿Eh? Tus pedos no son mis pedos. Tu felicidad no es mi felicidad. Lo que para ti es un pedo, para mí me sabe a yogur. Y viceversa, viceversa, como se dice, pinche cachapaya. ¿No? Para lo que para ti es la felicidad, para mí no lo es. ¿Para qué? Deja de vivir por los demás. Deja de estar investigando, hijo de tu perra madre. Pinche Pati Chapoy de la doble A. Te vende más, hijo de tu perra madre. Pásenme el 33. ¡No! Oh, ¡ya quédate el tuyo! ¡Ya métete a tu pedo, güey! ¿No? Andas ahí y se te va el tiempo. Se te va el tiempo, güey. Por eso hoy yo me meto a mi trinchera, a donde me invitan. Si me nace, voy. Si hay forma de sacar una feria, voy también. ¿No? Porque aunque estoy chiquitín, ya me dan miediquitos. ¿No? Y se emputan, cobras bien poquito, oh, vale. Y si cobro más, ya se me subió, ya los entiende. Pero sobre todo, mira, yo me pongo bien. Adelante, porque estar en un 24 horas, para que te quede claro, me extraña que traes la escuela y tanto criticas, es compromiso, güey. Es compromiso. Zombie, ahí estás con la enfermedad, al rojo vivo, güey. Aquí vienes 2, 4, 6 horas. Y medio le juegas a la enfermedad y ya te vas a la verga. Bueno, si tienes casa, si no, te quedas en el grupo, va, hijo de tu perra madre, ¿no? Sí, pero salirte, a ver, y que no te puedas salir porque está un güey psiquis que no ha aterrizado, que lleva 15 días hablando como tú a los pendejos, ¿no? Que de repente hablas con Dios, luego con la muerte, y luego eres su amigo, luego te quiere matar, tal de la verga. No, no son enchiladas, son vidas, padre. Son vidas que hay que estar, a como sea, es tu trabajo, vas a alquilar, sí, y por eso estoy pendiente, porque nadie va a hacer las cosas. ¿Quieres que las cosas salgan bien? Es el padre, no, y enséñale a la banda a hacer las cosas bien. Porque desgraciadamente siempre nos vamos por lo malo. Siempre aprendemos lo malo del padrino. No, si él puede, ¿por qué yo no? Pues es padrino. Él puede tener la capacidad de tener su amante, su putilla, su novia. Aquí en una pinche sala, tú no. Tú eres mandilón, hijo de tu perra padre. A ti la vieja te está intento. ¿No? A ti te aventaste 2 compras hoy. Para que te dejaron venir, hijo de tu perra madre. Ya te digo que el viernes quiere ir al cine, el sábado quiere ir al cine, hijo de tu perra madre, ¿eh? O sea, ayer a las 3 de la mañana, dice otra vez, mañana a las 3, ¿verdad? No, mi amor, dice, tempranito me tuve que aventar el servicio, ¿qué quieres desayunar? ¿No? Oye, ya te falta un tinte, ¿no? Tuve que hacer, mira, ¿crees que lo hago por amor? ¿Crees que porque tengo a Dios en mi corazón? ¡Soy remarro, güey! ¡Soy un güey bien pinche amarrado, poca madre! ¡Soy una así de toma para tus uñas, hija! Finita. Todavía esa parte me cuesta trabajo, pero lo he practicado, me he desprendido. ¿Por qué? Porque el único beneficiado voy a ser yo, güey. El que esté aquí, el que no beba, el que siga trabajando, aún en contra de esos pinches culos que están en cada sala, hijo de su perro. Sí. Es que no mames, ni me chillan ni lo pellizcan, padrino. Están bien parados, güey.
Hay que estar bien parados para saber y no cagarla. Me agrada, padrino, me agrada, chicas, grandotas, desnalgadas, nalgonas, chichón, de todas. ¡No faltaba el raye! ¡Eso! Decía el otro día el padrino, primera línea, así, así, así. No, a mí me ha valido verga. Yo sí las comparto así como las toluqueñas. Oye, respeta. Oye, un día me tuve que chingar el servicio con una de esas que tanto, así como ustedes, esas bonitas que mandan la foto aérea. Agarro. Voy en mi carrito, bien. ¿Viste? ¿La actitud? ¿Dónde estás? Actitud. Una actitud, blanco. ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Levanta la mano! ¿Levanta la mano? Y un taxi. Esas veces que dices, ¿no estás aquí? ¡Chingue su madre! Ahí va. ¿No? Esas veces, cerrando los ojos, chingue su puta madre. ¿Un taxi de la Ciudad de México? Y luego, era tan cínico, Mandila, tan puerco. Que me encantaba grabarme. Ah, sí. Imagínate, ni un ahí en el video. ¿Qué pasó? ¿El 4? Tuve la osadía, la decisión, a subirla en ese pinción de Movistar. Así. Así de donde tú sales, padrino, pero no dices, hijo de tu perra madre. ¿No? Que nada más yo. ¡Chingas a tu madre! La subí un cínico. Le pegaba aquí, tú, el hacha es un blanco. Y de esas veces, madre, que les dices, se las cuento, les digo, me van a dar en mi puta madre. ¿Qué tiene? Bien, venga, no más dices de la de hierba, puto. No, exhíbase. Quémese, yo he hablado todo, hoy más que nunca ya. ¿Sabes por qué me siento más vivo? Hoy mi jefa, 33 años. De fallecida, y hoy en esta noche, en este día, hoy es su cumpleaños, doble regalo, hijo de la perra madre, doble regalo. ¿Crees que estaría de puto chillar la verga? Fui por sus rositas, como todos los años, porque no la llevaba así como tú que alzamos, que no, yo de una rosita, sorry, ¿no? Le llevé sus rositas, le puse una veladora y le dije, desde aquí abajo te mando un abrazo. Que sé que un día nos vamos a volver a ver, ¿no? Te adelantaste porque soy bien pendejo y allá estás abriendo el camino, ¿no? Mira, y me puse chido y le decía, dame la fuerza, dame la capacidad, tú como mi ancestra, porque yo así, hoy yo mis energías son diferentes, hoy yo me late el fuego, también soy rezandero, me late y me llevo unas verguizas con ustedes, hijos de su puta madre, por jugarle al avatar, ¿no? Pero me encanta, yo voy a la hacienda, pato, y agarro mi palo y... Y le dije, a donde estés, dame la fuerza porque voy con puro pinche perro mordelón. Voy con grandes expositores, voy con la mera verga de Toluca, de Xochimilco, pero no saben que la mera verga soy yo, mamá. ¿No? ¡Dame la fuerza! ¡De que el pato me dé el espacio! ¡Tócale el alma! ¡Tócale el corazón! ¡Aunque hágate de mí, madre mía! ¡Que me la fíe! ¡Para que no me tenga que ir! ¡Que no se pase de verga hoy en tu cumpleaños! ¡No mames! ¡Me mames! ¡Anda! ¡Ese es su regalo de cumpleaños!
No, sí le dije. No, siempre vengo en el carro manejando con mi banda y siempre vengo echando de su madre. Ya le dije, tú manejas. Cálmate. Tú, cálmate. ¿Qué te pueden decir, güey? No, pero es que gracias si investigo bien. ¿Y qué tal si me encuré mi vieja ver los videos? Dile que todo es show. Va a salir de la broma. Diles que son como el Kiko con el Chavo. Que no quieren tener lo que tú tienes. Que lo pierdas, güey. Son envidiosos, mi amor. Tú y yo, en la intimidad del hogar, sabemos cómo vivimos. Dice, tú ponte bien. Ponte bien, dales en su puta madre, porque se meten contigo. Tú tranquila, chiquita. Yo saco la casta, sea aquí, a donde sea. Pues no mames, imagínate 1.98 y tener voz de puto. ¡Me voy a armar! ¡La madre! ¡No, la verga! Y si me dan medicina, gracias, don caballero joven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De joven a joven! ¡De chavo a chavo! ¡De chavo a chavo! ¿No? ¡O me la vas a asfixiar, Kiko! ¡Ustedes querían sangre, puto! ¿Dónde están así? ¡Está capacitado! Pues no dice que ya lo mojaron, que ya lo machetearon, ¿no? ¡Ya lo subcolonearon! Pero, hijo de Dios, te faltó el toque ideal, el amor. Porque Dios es amoroso. Y decía una frase que me mandó un güey: Dios, no, el diablo peleó por mi vida, pero no tanto como mi Dios. No tanto como mi Dios. No tanto como mi Dios, ¿crees? Amárame, si Dios ya me salvó. Y una más, acomplétale, güey, acomplétale, sígueme salvando, son del electrochop, me pone bien, yo me pongo cachondo, ya no duermo 2 semanas más, pero me pongo cachondo, me pone vivo, que uno de 3 años los ponga mal, hijo de su perra, güey, me pone bien de todo. Ya no te pegues así, tú ya estás tío. ¡No! ¡Me sobrio! ¡Me pone sobrio, papito! Me decía, me dice, vas a dar el culo. Dice, no, no es por nada de las expectativas. Me aguanté 15 días sin subir a tribuna, hijo de sobrio. Si uno gordo así andas, va puto. Así andas. Por eso ahora que vine así, iba a venir y te vas a vaciar, güey. Va, iba a ser bien triste que te lleves la del aniversario del padrino y cuando te toque pura pena, ¿no? Pero sencillito, sencillito. Me late que la banda. Y yo sé que no vinieron a ver. Yo le decía ya, yo sé dónde estoy. Yo sé mi lugar, pato. Yo sé mi lugar. Yo decía a la banda, puede ser que sea una de las noches que va a haber mucha gente y no va a ser por mí. Porque tengo que saber, reconocer la cartelera desde el pato y el Grenz. Yo estoy dando mis pininos, yo no me cuelgo cadenas o no me pongo medallas que todavía no me pertenecen. Pero sí quisiera estar en el cierre y pónganse y apendéjense y para otro año me abren la junta, hijos de su puta madre. Apendéjense para otro año. ¿Para qué les digo? ¡Sí! ¿A poco tú no quieres eso? Pues a huevo. Es un pinche placer para los enfermos locos. Exquisito. Es un pinche placer que nos gusta la galería, el aplauso, la fama, el poder, el prestigio, las putas. ¡Sí! Pero no está peleado por lo espiritual, nada de eso. Tu Dios, güey. ¿Qué pedo? Si te hincas, como dices,
O nada más sigue repitiendo de los viejos, no. Practica tu intimidad, tu contacto. Yo soy de poco oral. Yo soy un güey que después que se murió mi jefa le dije, ahí luego te topo, hijo de tu perra madre. Sí. Y después que se llevó a mi chavo, que no se dio, que llevó a los 3 meses, le dije, ya van 2, hijo de perra, ¿eh? Ya van 2. ¿No? Y ahorita como que dijo, ya no quiero que aguante otro latigazo, ni que se perra madre. Me está dejando ser. Estoy aprovechando el momento. Soy un güey que a mi intimidad y a mi manera le sé agradecer. A mis ojos le agrado a él, no a ti como padrino, a ti. Con nada, te vuelvo a decir, te tengo contento. Tus ojos todavía están cerrados a la voluntad de Dios. No has visto más allá de tus narices. Te invito, 7 juntas de preparación. 500 varos. Y en diciembre te asustamos para el concilio de almas, hijo de perra madre. Esto fue patrocinado por Guerreros de Amigos, señores. Con este comercial. Sí, güey. ¿No? De a mí. Hoy, mi noche, mi momento es pleno. Para mí es un pinche agasajo que mi padrino, en su voluntad de mi padre, aunque él desista que no, me tomó en cuenta. Chido, padrino. Yo podré ser todo, todo lo que sea, culero. Como tú, como tú, como tú, como todo. Como todo, sí. Pero algo que un día me enseñaron los alcohólicos es gratis. Y un buen trato cabe en todos lados. ¡A huevo! Y es algo que tengo. Pues es ser agradecido, amigo con el amigo y culero con el culero, ¿eh? ¿No? Así que vete midiendo, pero ahí traigo a los de Iztapalapa. Y si quieren a balazos, yo los abrazo. ¿No? Yo los abrazo. ¿No? Ya, la cabeza mamada, que usted ya le puede. Y esa es la mamada. Hasta el hijo de poder te vas a dar con ese hijo de ya no, hoy que viva el amor, que viva la paz, la abundancia, que en esta casa nunca se caiga porque ya está más que abajo. Ya no puedo hacer tanto show, siento que se va a vencer, güey. Va, pero que siga llegando alcohólicos como nosotros. Porque necesitamos gente que se atreva, gente que se meta en pedos, gente que a su manera mueva el pasto, gente que a su manera así les haga cosquillas a los padrinos, gente como nosotros que de repente te incomode y esté el pinche ojito así que no se cierra, se abre, no se cierra, así, para que digas, si me puso a trabajar, este hijo de su perra madre. Necesitamos gente, porque el movimiento está creciendo, aunque muchos les hoy, somos la mera verga, y me considero, no llegué de partida como el pendejo ese que salió, porque ayer nos escucharon lleno, la triste y amorosa historia de la familia, pero, ¿no? Que por eso día vino familia, ¿no? Pero pinche familia culera, ¿no? Así es, somos culeros. Yo me siento dichoso, chido, un pinche honor, caballero, compartir esta tribuna con usted, puto. Un pinche honor, un gusto. No traigo nada con los tolucos, ni mucho menos con las toluqueñas, papi. Mucho menos. Yo respeto, neta, me costó trabajo, por eso me dijeron nada más a la mullerita, si te da para la otra te lo tragas bien. Nos estamos midiendo los tenis ahorita, son doradas, son plateadas, pues, perra madre, ¿eh? Así, amistad. De pinky a cerebro. Oh, ya cambiaste el outfit, te veías mejor de padre Agustín. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, bomba! ¡Padre! La madurez nos va a poner en nuestro lugar. Hola. El tiempo más, sí, porque sí. Es el mejor padrino. Si un día estoy equivocado, yo sé que ahí vas a estar, si decides quedar, me vas a seguir cachando. Como a muchos
de este movimiento a esta charla. Yo sé que muchos estamos en parco, no, pero no te pasa nada. A ver, habiéndote. Me vale verga si no vas, si vas, no vas, si cobras, si lo robaste. A mí, si supieras, neta, si supieras hoy en la tarde tus mensajes que me mandaron, ahí te encargo, dile esto. Y yo, pues el culero, ¿qué más? ¿Qué más? Me lo vendieron bien culero. Como yo sé la ti, ¿sabes qué? La misma gente de allá, carnal. Eso son ocupar las cartas cuando ya no sabes qué hacer. Dile tú, si muchos huevos, dile tú, porque a mí no me ha fallado, a mí solamente me ha costado, ¿no? Como alcohólico nos ajustamos, ¿no? A mí me vale verga, ni le debo ni me debe, quiero una amistad de artista y si no quiere bajar, ni bajes, mejor, ¿no? ¿No? Yo lo espero. Acá cabe, güey. Como se merece un padrino, no hay playa, tenemos el gordo cerca. Pero si le puedo poner, si le puedo poner los alcohólicos, ahí que quiero un cafecito, un té, una comidita, chulo, chulo, y sobre todo era el corazón. Y lo que sale del corazón, al corazón llega. Dios me lo bendiga siempre a donde esté a usted y a su hermosa familia. Sígala conservando, porque gente como usted me aspira que yo no la pierda. Yo la perdí una vez hace 9 años, perdí una familia. No, hoy ya no la quiero perder. Ya me arrastré. Ya. Hoy no. Hoy quiero, ejemplo, hoy más sumas que restas. Más sumas que restas. Ya los taches, por eso ya ni los toco. Hazlo por allá, este para allá, me contagias. ¿No? Con las sumas, ¿no? Y Dios bendiga a este gran y chulo movimiento, a toda la banda que vino a verme a mí, porque no ha llegado el Reyes al pato, ya lo escuchamos mucho tiempo en cada aniversario. Gracias. Yo soy el grande, un joven altamente recuperado, la mera verga, en esa Iztapalapa de los Reyes, próximamente de Toluca. No, de aquí vamos a andar, ¿no? Al final. Me puedes tocar, soy la de veras, no soy un holograma. ¿Va? Nos tomamos una fotito. Gracias, padrino, Davidcito, a toda la banda. Tú ojalá hayas tomado nota, maldito pinche licenciado. Es el interventor. Ya quita el vidrio y pon al grande, que es huevo. Ya. ¿Cómo? Ya. Chido, Marina, un gustazo ver amigos que has hecho dentro de la fraternidad, ¿no? Dentro de la fraternidad doble A, como un todo, ¿no? Yo me pongo con a su puta madre, ¿no? El adicto que chinga a su madre las veces que respire. Y no, pues ese güey ya con la vida ya tiene, ¿para qué le damos más? Ya con lo que tiene, ya. ¿Qué culero es vivir por vivir? ¿Qué culero es? Coger por coger, comer por comer, qué culero, encuentra el sentido a la vida, y con esa me quedo y con esa me bajo. El mismísimo diablo luchó por mi vida, pero no luchó tanto como mi Dios por la misma. Felices 24 horas. ¡No! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, bronco! No, y antes que nada, pues darle gracias a Dios que me trajo con bien hasta acá y a los alcohólicos, ¿no? Al Díaz Mirón, a General, a toda su mesa de servicio, a toda su banda, a sus líderes, ¿no? A Davidcito y a la gente que de alguna manera pues intervino para que yo estuviera ahí, ¿no? En su cartelera o en su aniversario. Yo sé que de repente pues hay enfermedad, quizás haya alguien, ¿no? Que no sea de su agrado, pero pues ahora sí con la pena, ¿no? Siempre tiene que vencer la enfermedad. No, siempre la unidad va a estar por encima, ¿no? De la enfermedad. Va a estar encima de los deseos personales, de las personalidades, de la militancia,
la locución, porque así tiene que ser. No nos podemos someter pues a los berrinches de alguien o de algunos. O sea, tiene que prevalecer el principio siempre sobre todas las cosas, porque pues es un programa basado en eso, ¿no? En el solo por hoy, en las 24 horas, en obtener la soledad día con día. Y sí se manifiesta lo bueno y lo malo. Yo sí creo en lo bueno y en lo malo, ¿eh? Yo sí creo, ¿verdad? Y me acuerdo también cuando tuve que ir a una hacienda, igual se me hizo mención, ¿no? En aquella hacienda, aquí nada más hay tres personajes: Dios, la muerte y el diablo, y los tres te desean, ¿no? O sea, ¿con quién te quieres ir, güey? ¿Sí? Porque tú tienes la decisión más poderosa, ¿sí? O sea, ¿a quién le vas? ¿No? ¿Con quién estás? ¿Sí? Porque la eterna lucha siempre ha existido, va a existir y seguirá existiendo, ¿sí? Hoy ya hay menos prejuicios, quizás hoy ya la mente está un poco más abierta, hoy ya se le perdió el temor a Dios, hoy ya las convicciones son más apremiantes, hoy ya se publican las redes, a quién le van, ¿no? ¿Con quién están? ¿Verdad? Porque tú vas a Tepito y pues ahí ya sabes a quién le van, ¿no? Y a dónde vas, o sea, vas a León y también en cada esquina ves altares, ¿no? Y ves así cosas demoníacas, ¿no? Y pues a mí se me inculcó una religión, sin embargo hoy trato de seguir así como que pues un poder superior que ustedes me ayudaron a concebir, porque siempre fue de dientes para afuera, yo siempre fui incrédulo, siempre quise ver. Siempre quise palpar, siempre fui beligerante, siempre fui renuente, siempre había esa incógnita, ¿no? Hacia esa abstracción teológica, porque a pesar de que yo iba a una iglesia católica, tenía mis dudas, ¿no? Porque a veces te mueve la emoción con una alabanza, con un buen sermón. Sí, yo me acuerdo que mis abuelos me llevaban, ¿no? Y a mí me gustaba ir porque mi abuelo siempre nos daba un domingo, ¿sí? Una moneda de esas de 5 pesos, de esas grandotas. Y me gustaba ir al mercadito a chingarme un heladito así doradito, así sabroso, chingón, ¿no? Ir por el almuerzo y llegar al cantón y que el abuelo y que mi papá pues reuniera a toda la familia, ¿no? Hiciéramos así unos bisteces, una longaniza, unos nopales, unas cebollas así de caca, unas pinches salsas así mamalonas, tortillas hechas a mano. Y pues eso estaba de poca madre. Yo siempre me jacté de que mi familia era la mejor y lo disfruté en su momento. Llegué a compararla con muchas familias. Mi familia pesó mucho tiempo, ¿no? Y hoy sé, en su momento quizás no lo concebía así, pero hoy sé que vivimos en un mundo contagiado de envidia, ¿no? En un mundo contagiado de inconformidad, de celos, de ira, ¿no? Y de creencias. ¿Verdad? O sea, hoy cada quien puede creer en lo que ellos quieran, ¿no? Y es lo chingón y lo maravilloso de AA que te da esa libertad de creer o no creer. No nos interesa si crees o no crees, ¿verdad? El credo religioso que tú traigas es lo de menos. Sabemos que lo que nos une pues es el dolor, ¿no? Lo que nos une es el sufrimiento, las experiencias, el fondo que cada quien tocó a su capacidad y donde te haya tocado vivir, ¿no? Pues a mí me tocó en una pinche tierra difícil, ¿sí? La tierra más difícil que puede haber en el mapa, ¿sí?
así, ahí parece que estás en Groenlandia, los pinches glaciares. O sea, me tocó vivir así al lado del volcán, donde hace frío, hace un chingo de frío. ¿Eh? Ahí en diciembre, en enero, en tiempos de frío, no se te para la verga, se te hace chiquita. ¿Eh? Por muy garañón que seas. ¿Eh? ¿Erga? Sí. Es bien difícil prenderla ya. Porque yo sé que los chilangos son más guaguarones, son más movidos, es otro ambiente, es otra terapia, es otra música, es otro tipo de personas, no andan más movidos, ah, son, están criados así, en los pinches temblores, en los sismos, ¿no? Andan bien enredados siempre, bien terroreados, ¿no? Viven amontonados, están entre edificios, están, o sea, los pinches cimientos están en la basura, en el agua, pinche temblorcito, y se les cae el cantón. Andan bien asustados, por eso tienen tan llenos así, no sé si de miedo, de valor, porque así fueron forjados, ¿no? Y así se forja al ser humano, ¿sí? Y Dios también te va a forjar, y el diablo también te va a forjar, ¿no? El diablo te va a susurrar un chingo de veces, ¿no? Para que no creas, para que abortes la misión, para que le avientes tibieza, para que no le eches ribete, para que dejes de salvar almas, ¿sí? Para que dejes de salvar tu vida, para que vuelvas a la embriaguez, a tus antros, a las calles, a la banqueta. El diablo siempre te va a hablar así, a solas. En la soledad, cuando la familia te dé la espalda, te cierren la puerta. Sí, cuando haya escasez de dinero, cuando no haya empleo, no haya camionetas, no haya coches, no haya amigos. Sí, ahí es donde Dios, donde el diablo va a aprovechar y te va a decir, mira de qué te sirve ir al mundo. Sí. ¿De qué te sirve hacer tantos murales? ¿De qué te sirve andar en todas? ¿De qué te sirve viajar? ¿No? ¿De qué te sirve trabajar tanto con los alcohólicos? ¿De qué te sirve el anexo si ve nada más cómo están? Ya de todos modos la mujer ya se fue, ¿no? O la familia, ¿sí? Porque ese güey, el diablo sabe la bendición que trae el alcohólico. El diablo sabe, a muchos los aniquila en el primer round, ¿sí? Muchos son de mente débil. Sí, a muchos los tiene todavía en actividad, bien engañados, bien drogados, sí, y como con muchos de nosotros no ha podido, ahora ya se aventó esa mamada del fentanilo que nos va a seguir pelando bien la verga mientras estemos reunidos, ¿verdad? Mientras estemos congregados, mientras estemos en nuestra trinchera, mientras nos apadrinemos, mientras tratemos de seguir esto al pie del cañón, sí. Ese güey va a estar ahí el enemigo y hay una advertencia y te lo dice, póngase verga porque se va a enfrentar a un enemigo acérrimo, poderoso, artificioso y burlón. ¿Sí? Y dices, ¿de quién estará hablando? ¿Sí? Está esperando a que te aprendes, a que flaquees. Porque todo el ser humano flaquea, tenga título, tenga cartera, tenga profesión, sea científico, tenga licenciatura, sea psicólogo, psiquiatra, religioso, sea un artista, sea un líder, sea quien sea, todo el ser humano flaquea. Esa es tu condición, esa es tu debilidad. ¿Dónde te haces fuerte? Aquí, en el yunque, en la pinche terapia, ¿verdad? En la confrontación, en el cara a cara, en el dime y direte, en el darnos en el pinche defecto, en el trabajar la enfermedad. ¿Sí? Porque precisamente ahí es donde Dios dice, ha nacido un nuevo bebé. Cuando te haces valiente, cuando en la pinche adversidad, cuando te quita todo y resurges majestuosamente. ¿Eh? Porque es bien fácil. ¿Eh?
Es bien fácil servir cuando lo hay todo, pues así. No mames, así el servicio siempre me ha sabido ayudar y me sigue sabiendo. ¿Eh? Y es mentira, porque sí tengo que limpiar mi nombre y tengo que desmentir las pinches injurias. Mira, los únicos que me han dado son los de La Roca. Hace un año creo me dieron 200 pesos, güey. ¿Eh? Aquí el señor, el señor coordinador también creo me dio 100 o 200 hace un año. Y de ahí en fuera, nadie. ¿Eh? Nadie me ha dado. ¿Eh? Y a nadie le he pedido, putos. Bueno, al general creo sí le pedí mi Navidad, ¿no? Se mandó a la verga al pinche perro. Sí. ¿Cómo? Si ahora pídele a los de Cancún. Sí me daban ganas de decirle, si tú cuando venías yo sí te daba tu domingo, pinche gente. Que venías, se completaba la pensión. Si se revelan tus instintos. Dije, ahora como siente que las trae, que trae el power, y que es la mamá choche, y que es el líder, ¿no? El más joven, el que trae más grupos y acá, ¿no? Se siente escasito, pero dije, está bien, yo tengo que estar capacitado para la pinche nueva enfermedad, ¿sí? Porque sigue brotando, ¿no? Y me estoy familiarizando porque hoy ya salen con cada mamada, güey. ¿Sí? Sí, yo no estaba capacitado así para tanto pinche chisme, para tanto chismorreo. Pues los viejitos, ¿qué chismes pueden traer? Estuve 15 años con los viejos, ¿no? Pues toda serenidad, toda tranquilidad, no había pedo, ni modo que se anduvieran chapulineando, bueno, es uno que otro. Sí, pues hoy ya está, hoy ya se pusieron de moda un chingo de cosas, ¿no? Hoy ya se le engancha al nuevo con más cosas que antes. Mira, y eso me recuerda la tercera tradición de Ed. Ed siempre llegaba con una nueva idea al grupo, con una nueva estrategia, con un nuevo método, ¿verdad? Por eso creció Alcohólicos Anónimos, por gente como esa entusiasta. Yo nunca he estado en contra del sistema, ni de la fraternidad. Sí, pero yo fui criado de esa manera y a mí me costó trabajo adaptarme, pero en este mundo te tienes que adaptar, tienes que sobrevivir. Sí, lo tienes que hacer, güey, porque esta madre es de vida o muerte. Así de sencillo. Si ha estado en riesgo mi familia un chingo de veces. ¿Cómo consiguen el Face de mi mujer? ¿Quién sabe cómo le hace? ¿Cómo consiguen el número de mi mujer? Tampoco sé cómo le hace. Pero le avisan, le pasan a 133, ¿con quién ando? ¿Con quién voy a las juntas? ¿Con quién viajo? Todo le llega. Todo, y digo, ¿qué pinche daño les he hecho? O se les ha hecho a los pinches alcohólicos para que actúen de esa manera, o a las pinches alcohólicas. Mira, yo tanto que me cuido así de mandar mensajes, pero de repente sí se me resbala, de repente se me va, porque hoy, un día lo escuché y el pedo ya no es la droga para nosotros, los de tiempo, ¿sí? Ya no, para ti todavía te puedes, todavía no brincas, todavía no llegas a la mayoría de edad, todavía te puedes rajar tu puta madre, todavía, sí, ahorita apenas te estamos empezando a creer, sí, yo tanto puedes cantar victoria, todavía hay muchas pruebas que tienes que pasar, ¿no? Y no es que te estemos terroreando, hemos pasado por ahí, el otro día decían, ya pasamos por donde espantan. Espérate tantito, güey. ¿Sí? Porque yo sí me he metido. El otro día fui hacia esta palapa, he ido por los vendedores, por los líderes,
por los dealers, los que andan vendiendo, y me iba a meter a Tepito, así, a Tlatelolco, a Tuyehualco, a todos los pinches lugares más tenebrosos, que la Martín Salcera, chinguen a su madre, que la Díaz Mirón, que Necatepec, y que la ciudad más peligrosa del mundo, yo ando con Dios, hijos de su perra madre, a mí me andan pelando la verga, bien la verga, todos los pinches chilangos. Esa no les gustó, ¿a putos? Oye, no mames, sea bien verga, plantando la mano a los torrucos. Y todos de Xochimilco también, menos el padrino. Es todo, pues que mira. Bienvenido a la AA, aquí vamos a tratar con tu enfermedad. Toda la noche le vamos a pedir al Poder Superior, danos la oportunidad, permítenos por el amor de Dios acariciar y tocar la enfermedad de este pinche perro, para que no se vuelva a drogar, para nivelarle su orgullo. A nadie le va a agradar esa nivelación, a nadie, por supuesto que a nadie, porque a todos nos crece el ego, y el pinche ego del alcohólico es un ego mal enfermo, un ego mal formado, un ego que te engaña, que te miente, que te achicala, que chicotea, que es pasado de verga, que te susurra al oído. Por eso tenemos que pedir una ayuda más fuerte, porque nosotros como seres humanos muchas veces no podemos con tu pinche devastadora debilidad y con tu pinche perversa enfermedad del cuerpo, de la mente y del alma, puto. Por eso tocamos la campana, para que Dios descienda a la tierra, para que Jesús descienda a la tierra y te pueda borrajar bien tu perra madre. Él nos da la autoridad. Yo no, coordinador. El coordinador está de testigo. Tú te aliaste con el Greñas, yo me alié con el Greñas. Ahora ya deja descansar a tu jefecita, la andas metiendo el problema. Señora, ¿procede o no procede? ¡Procede! Unas florecitas, pinche Ávaro, despréndase bien, puto, auxilio, hoy va a ser su sugerencia, auxilio, lo mejor. Mira, yo fui contra mi enfermedad, el otro día fui con mi jefa. ¿Cómo estás, jefa? Bien. Sí, porque estaba malita, me subí. Dice, ¿qué crees? Me voy a ir a Acapulco la otra semana. Y le digo, ¿qué procede o qué? No, y si me pica el culo este puto, pues lo he visto con la familia, lo he visto desprenderse, por eso es bueno a veces la foto, por eso a veces es bueno que presumas, Y a poco más verga este güey, si era bien mezquino, bien ávaro, bien ojete, bien miserable, bueno, todavía nada más que ya, pues de repente quiere engañar a todos. Digo, la otra semana te doy un chesco, ¿sí? Y me tienes que comprometer, güey, ¿sí? Porque tú sí vas a la playa, tú sí vas a varios lugares, ¿sí? Y de repente pues un manguito, de repente una frutita, un heladito, un chisquito, pues qué gracia. Aunque te quede sin lana, el jefe provee. Y siempre que le das a tu jefa, se te multiplica. Real. ¿Sí? Siempre. Ya me está dando calor. Ahorita le vamos a meter más voltios. Haz tu versión. Con el pulso al grande. A ver si llega. A ver si llega. ¿Sí? A ver si te meten a la cartelera, puto. Sí, antes así les decíamos, chinga a su madre el que beba, a ver quién bebe primero, Y aquí nos vamos a topar en este foro, donde sea,
¿Quieres conquistar Toluca? Si con pedos veniste aquí, güey. Con pedos. Y eso con altas pinches. Ahí va otro soldado, ¿eh? Chucky, vence. Y eso con altas pinches pesadillas. ¿Eh? Y eso que no te dije nada, ahora imagínate si te... Ahora sí, para que veas, no vas a dormir un año. Un año te va a durar la medicina. ¿Eh? Sí. Mira, ya estás aventando tus flechas. Aunque avientes tu mala vibra. ¿Eh? Y veme a la cara, puto. Piensa que porque es de Iztapalapa no le vamos a decir nada. ¿Cómo no? Pues no. Que se apadrina con los Power Rangers. Che vato. Sí. Mira, el otro día que te hablé, fui por el Iztapalapa, está más grandote que tú. Anda en su moto, lleva 6 años vendiendo. Yo no sabía. Vamos, los puso, ese sí nos los vendió a su familia. Llegamos y chinga su madre. Nos vio, ¿no? Abrió la puerta y que la cierra, ¿no? A de hecho, no, ya llegaron los del anexo. Y que nos metemos por la tienda y nos brincamos, chinga su madre. Y aquí, a lo que tope. Porque en el servicio no te puedes entibiar. ¿Sí? Si te entibias tantito, se va a descuadrar todo. Todo, y a veces aunque esté recuperado, que hagas oración, vayas en disposición de digas al jefe, puede chingar a su madre. ¿Eh? Y que nos metemos, güey. ¿Sí? Con el ronco. ¡Aflójate! ¡Aflójate! ¡Pinche puerta! Ya estaba cayendo, fíjate lo que es un drogadicto que no se da cuenta que ya está en el fondo así, machín. ¿Sí? La puerta ya estaba así toda descuadrada, así como ahorita tú. ¡Me pongo bien! Una sopa de tu propio chocolate. No estaba la mía, esa es nada más la tuya. Llegando, sí. Ya entramos por él, chicas, más así, vámonos, güey. ¿Eh? Ya lo subimos. ¿Eh? Ya nos venimos. Y veníamos tranquilos. Y apenas fuera la matriz, el chavo, ¿no? O sea, iba, porque el jefe te da eso, te da esa facultad, ese poder. Pero sí le tienes que aventar, no le puedes echar reversa ahí en eso, ¿no? Y luego en un barrio que no es el mío. Y luego al bueno, pero el jefe te usa. Yo le decía un chingo de veces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Pues que vuelvas a docear, puto, pues si para eso te sacó de la mierda, para eso te quitó de beber, para que te comprometas, para que te hagas fuerte, todavía tienes fuerza, porque hay muchos culeros que no van a hacer ese servicio, son contados, y usted sabe, usted le haya, usted de ahí viene, usted siempre ha tenido su equipo de choque, nada más lo ha cambiado, hoy ya tengo un nuevo equipo. Y es a la voz, están a la voz, a la orden, ¿qué traes? Chifa su madre, vámonos recio. O me pongo bien y cuando llega, vámonos. ¿Sí? Y otra ya la que se unió al equipo es mi vieja también. ¿Qué crees que fulano sultano? Perengano. Y ya le puso la navaja y ya quiere matar a la señora. No, hijo de su perra, madre, bien recio con las viejas. Porque así muchos se van bien recios terapeando en los cuartos y quintos pasos, ¿verdad? Que no es lo mismo terapear con alcohólicos, no es lo mismo. ¿Sí? Los alcohólicos sí te vamos a decir, sí te la vamos a regresar. Yo me tengo que comprometer, yo sabía, dije, pues vamos a sacar la enfermedad al grande. Si debe de traer algo ese candulón. Aparte de cambiar focos, ¿verdad? Deben traer algo más. Algo más, vamos a ver qué ha aprendido. Vamos a robarle la fórmula, la perla, la esencia.
El incienso, las pinches brujerías que hace ahí en la hacienda, a ver qué trae el perro. Pero puro chisme extraño. Si usted me topa, me extraña, usted ha visto mi caminar, usted ha visto, usted me topa, usted ha ido a mi grupo, a lo mejor no ha ido a mi casa, pero tengo una familia, tengo una mujer, tengo una madre, tengo unos hermanos, también se han ido seres queridos en el servicio, todos mis líderes y mis padrinos ya murieron, ya nada más queda uno, el piloto, Juan R., pero a todos los he visto llegar, a todos aquí, los del Díaz Mirón, ¿sí? Y yo estuve aquí, estuve en el cuartito y antes del cuartito, y a muchos los he visto llegar, ¿sí? Y a muchos los he visto irse, dividirse, perderse, ¿no? Y a los que se pueden rescatar, se rescata, y a los que no, pues que Dios los bendiga, ¿sí? Pero me he mantenido firme, estoico, sí, he vivido mi proceso también dentro de la fraternidad, ¿sí? Hoy sí me siento arropado, me siento querido, me han brindado un respeto, quizás me lo he ganado, decía alguno, el otro día te lo has ganado, yo no sé, el otro día me encontré a Lalito allá en Cancún, ¿no? Allá anduvimos cotorreando la otro rato, nos aventamos unos viajes, yo me vine y él se quedó, ¿no? Y allá platicamos un poco, pues ponte en paz, ¿sí? Con las personas. Porque está bien culero andar bien enojado, mira, es que no nada más te enojas con la gente, güey. ¿Sí? Te enojas con el grupo, con el líder, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con tu trabajo, con tu chamba. Y esa energía te bloquea, güey. No entra la gracia de Dios, no entra la luz. Cuando hay un enojo, se hace una barrera bien culera, gordón. Cuando tú andas enojado con la gente, no llegan las bendiciones, ¿sí? Porque tú pones tu barrera, no sabes recibirlas, ¿sí? Y la mejor terapia que me ha dado Giovanni es esa. Cuando él me busca, cuando él me manda un mensaje, dije, ¿otra vez? Sí, pues si tú eres el que le tienes que bajar de huevos. Sí. Mira, había una persona que no le hablé 3 años. 3 años. A mi carnal Chuy no le hablaba, ¿no? Con los aztecas también andaba así como chiviadón, ¿no? Yo sentía que me habían mordido, ¿no? Así mi enfermedad lo decía. Porque no estás preparado para que la gente se vaya, para que crezcan, para que tomen decisiones. Pues entonces, ¿con quién estás trabajando? Pues la gente tiene que crecer, ¿no? Tiene que ir por un departamento, por un carro, por un terreno, por una casa. Cómprate una casa, güey. ¿Eh? Mira, yo ahorita que ya he dejado de andar, ya casi termino un terrenito chiquito, pues ahí donde está la matriz, pues ahí ya se va a quedar como grupo. Yo sé que mi jefe me costó un pedo que me diera ese terreno, siempre que me decía, yo dame un terreno, jefe, te lo voy a dar para que lo barras, güey, me decía. Pues ahí ya se va a quedar ese. Y ahorita, o sea, mis hijos también se dan cuenta, ¿dónde vas? Otra vez con los alcohólicos, otra vez a la tienda, llévanos a la tienda, llévanos acá. ¿Eh? Y eso siempre lo hago con gusto, pero cuando vengo al servicio sí lo siento como un chantaje, pero no hay tiempo. Fíjate, todas las semanas estuvo bien tranquilo, bien tranquilo. Y hoy se manifestaron un chingo de cosas. Un chingo, ¿sí? Algo, no quería que le dijera nada de grande, ¿no? Algo así, ¿no? Pero al final de cuentas, pues nos tenemos que decir, ¿no? A veces entra en todo el viento, y eso es bueno. Dice, bendito ese miedo que hoy ya lo sientes. Cuando andas bien drogado, ya ni sientes. Cuando traes alcohol así encima, ya lo sientes. Sí, esta madre te sensibiliza,
¿sí? Te vuelve benevolente, te vuelve amoroso, te vuelve humilde. El programa así es el conductor, aunque no quieras, aunque siempre quieras traer la percha acá. Y la vida te disciplina, ¿sí? Los putazos, el golpeteo, la terapia. Por eso más vale, ¿sí? Más vale que te exponga, que pidas la ayuda, que te sientas enfermo, que te quites la bata de doctor, que entres a una sala de enfermos, ¿eh? Que te abrace así la pinche enfermedad, ¿eh? Que te desatore, que te dé vida así las pinches palabras, que no duermas, que te duele la cabeza, ¿eh? Que te vayas bufando así chingón, ¿eh? Que te desapendejes, te desempiojes, ¿eh? Que andes loco, que andes endeliriado. Imagínate, te sales de la junta bien depresivo, güey. ¡Poca madre! Al otro día, ¿qué tal que ya te amaneces de la pinche depresión? No, que tengas sobresaltos, que brinques con el pinche apulín, ¿eh? Que te sientas perseguido, ¿eh? Que sueñes la terapia al padrino, que así aparezca yo, que aparezca el pinche Brulero, así de momento, ahí en el Guerrero, que a mí, ¡ay, ahora qué pedo que está pasando! ¿Qué está pasando? Que mi espíritu llegue ahí y se manifieste, ¿eh? ¿Cómo voy? Dice, ¿para qué le dije a este güey? Todavía hasta me canadió con su jefa. Le pide paro, ¿no? Pinches alcohólicos, cada mamada. ¿Sí? Por eso dice la oración: enséñanos a discernir la diferencia, los vivos con los vivos, la gente que ya está del más allá. Ahí está, y en el terreno del espíritu nos los vamos a volver a topar. Toda la gente que es buena, tarde o temprano nos las vamos a topar. Es parte de la vida, es parte de la esencia, es parte de nuestra naturaleza. Hay gente que es eterna, que nunca muere, que nada más así está en un lugar así más chingón. Sí, porque yo creo en los niveles de conciencia, en los niveles del alma, en los niveles del espíritu, sí, en los niveles del cielo. Yo sé que el canto de los pájaros viene de otra dimensión, es un canto celestial, es un canto divino. Yo sé que las oraciones vienen de otra dimensión, que las bendiciones vienen de otra dimensión, que el poder superior las avala. Sí, yo ahí sé que esa gente que está allá en ese lugar nos cuida, nos vigila, nos sonríe, así nos está viendo. Hay una pinche conexión, hay un vínculo que no se va a romper jamás. Esa madre siempre te va a hilar, siempre te va a conectar. Ese es el quinto elemento, el amor, el pinche pegamento cósmico que te une a las personas que más quieres, que más amas, que te une a Dios. Sí, yo concibo la vida de esa manera. Sí, para mí nadie se ha muerto. Yo con mi jefe platico todos los días. Luego le digo, ya dame la perla. Luego cada rato me anda regañando. Y a cada rato mi vieja los sueños le digo, ahora, ¿qué te dijo? Ya te dejes de ser pendejo. Y ya termines la casa, pinche idiota. Ya termina tu casa, ¿eh? Cómprate otro carro, pues tú irá. Apenas volví así a tener un pinche despertar espiritual, ¿sí? Y me empecé a promover, dije, promuévete, pues tú sabes hacer cosas, ¿eh? Eso de los borrachos no es buen negocio, de momento te deja, en el momento te quita. Y te tienes que mantener firme, ¿eh? Eso velo como un hobby, a ti te gusta, y a lo mejor sí, al rato que tengas 10, 20 anexos, pues sí va a entrar una luz. Pero mientras, sí, ya no estás muy joven, que digamos, ¿eh? Puedes hacer todavía un chingo de cosas, güey, un chingo, ¿eh? Entonces me amarré y dije, esto ya no lo venda. Esto ya resguarda. Sí. Esto ya quédate. Esto se va a multiplicar. Sí. Porque yo veo a Lalito cómo pinta y también me inspira. ¿No? A Lalito. También así me motiva y digo, ¿sí?
Yo no sé su vida, sus problemas, ¿va? Quizás me han confiado así dos, tres cosas, pero pues le está echando ganas el morro y tal vez no sé si regrese aquí o regrese allá y así se la ha llevado, ¿no? Pintando y pues ahí encontrando su soledad, su medicina. Se alientan solo, ¿no? No sé si tenga un padrino o si, así se la lleva, así a la vida. Pero llega un momento en que esa madre es una necesidad. ¿Sí? Yo siempre demerité a los profesionales, a la psicología. Y hoy les he tenido que preguntar. ¿Sí? Hoy son los que me desatoran. Hasta en los temas, ¿sí, Padre Santo? En las dependencias, así en cosillas que no entiendo. La psicología entra al rescate. ¿Sí? Porque yo decía, ¿cómo era el psicólogo? Pues si ni que estuviera loco, güey. Pues si ya poquito te falta, ¿no? No te hace falta mucho. Que luego están bien tronadas, pero eso es aparte. Eso es aparte, ¿no? Entonces, sí me ayuda. Y si lo sugiere vivir, acércate a los profesionales, puedes aprender mucho de esa gente. ¿Sí? Cambia tu actitud. ¿Eh? Oye, hay muchas cosas que ya no me pesan, lo que decías hace rato. ¿Sí? Muchas ya no. ¿Sí? Fíjate, ahorita me quité así mucha ansiedad que traía porque de repente surgieron así muchos compromisos y yo admiro a esa gente que viaja y que sale y que va. ¿Sí? Yo ya quise ir a estos 9 años y toda mi vida que he estado, todos los años que llevo en la doble he salido y he viajado, ¿sí? Y me ha funcionado, he aprendido, he conocido, he vivido un chingo de cosas, lo he disfrutado también, ¿sí? Yo estoy contento así con la fraternidad, con la mía y con la de ustedes, porque también me siento entre ustedes, ¿sí? Que me manden mensajes, que me hagan llamadas, que me hagan preguntas, ¿sí? Que me tomen en cuenta, que me visiten. Yo cuando viajo siempre hay un Díaz Mirón, un Fortaleza, a donde vaya yo, pues ni modo que, ni modo que dé de puntapiés a donde está así el pesebre, pues no, al contrario, era que fui a Guadalajara, pues allá me recibieron, me trataron como rey, estuve en palcos, ¿sí? O sea, no estuve ni con la plebe así, ni con los plebeyos, ni con la multitud, pues estuve de apadrino, así chingón en un lugar, en un baño privado, en un baño para mí, así chingón, ¿no? Mi chesco, mi pizza, mi hot dog, mi hamburguesa, todo lo que yo quise así, de apadrino, güey. Ya me anduvo paseando el gordo en su carrito eléctrico que parece de juguete esa mamada, ¿sí? Pero yo me dejé consentir, ¿sí? Porque sí hay privilegios, sí hay mieles, sí hay fraternidad. Yo siempre he creído, ¿no? Que me he topado con un chingo de culeros, también es cierto, ¿sí? No me hago la víctima porque yo también sé ser culero, ¿eh? También muero, también soy traidor. Soy ampuloso, ¿sí? ¿Sí? Soy chingaquedito también, o sea, también tengo mis defectos, güey. Pero cuando yo brindo mi amistad, así de verdad, a mí, así, amigos, amigos de verdad, también me servirá. También me será. Yo soy la gente que me acompaña y la gente que está, pues es gente que se ha quedado, que nos hemos aceptado, ¿sí? Que nos hemos admitido así nuestros errores. Yo me he equivocado un chingo de veces. He corrido un chingo de gente. ¿Sí? Un chingo. Yo hay cosas que no tolero, güey. ¿Sí? Y así lo marca el manual. Alguien que no hace bien su servicio tiene que ser depuesto intempestivamente, ¿no? Y a veces, a través del dolor, le tienes que enseñar a la gente, tienes que meter disciplina para que esta madre crezca. Porque sí, sí es algo serio.
¿sí? Luego dicen, es que nos regaña, es que nos terapea, es que así debe de ser, no estamos jugando. Pues si está de por medio tu vida, pinche idiota, está de por medio tu familia, está de por medio que no pises la cárcel nuevamente, no seas pendejo, ¿eh? Está de por medio que no pierdas dignidad, que no te pierdas así en la droga, que no te den unos pinches balazos, todas las noches nos jugamos así el pinche pellejo, ¿verdad? Todas las noches nos peleamos así tu alma con el pinche diablo. Ese pinche perro, todas las noches llega a mamar, cagar el palo. Todas las noches le tenemos que dar terapia, ¿eh? Porque ese güey todo el tiempo te está persiguiendo, ¿eh? Todo el tiempo te está acosando, ¿sí? Y a veces se disfraza de una pinche paloma, güey. Mira la junta pasada, ¿sí? Y más a los padrinos, mira más a los que están al frente, ¿sí? Sí, porque la militancia, así la pinche concurrencia, esos güeyes andan echando desmadres, se andan desparpando, andan bien relajados. ¿Eh? Es güey, les vale verga si abres el grupo o no lo abres, si hay séptima, si hay renta, ¿no? A eso es el diablo, a veces ni los pela, dicen, ah, tú chingas. O sea, ya para que ni el diablo te tome en cuenta, esta la neta, o sea, ni le inspiras nada, dicen, no, este ni guerrero es, esta chingada. Aunque esté en el guerrero, Yamil ni guerrero es. No es cierto. ¿Eh? No, ese güey va a la cabeza. ¿Sí? Al que trae la misión, al que trae la medicina, al que te cura de la soledad, del insomnio, al que te inyecta la energía, al que te inyecta así las ganas de trabajar, porque luego ni ganas de trabajar tiene. Bueno, hay muchos que por más inyecciones que les metas, ya no queda. Hoy neto. Ya son irrecuperables. Cuenta la leyenda que algún día te subías a los montetes y los soldabas y... En el siglo pasado, ¿no? Y a lo mejor en unos 10 años te regresan nuevamente así las ganas de vivir. ¿Sí? Estás echándole competencias así a 1000W. Si 1000W se aventó 11 años en depresión, yo me voy a aventar 12. ¿Eh? O 22 años. Ustedes no tienen luz verde para sufrir, hay un chingo de grupos, ¿eh? Te le puedes pegar a Lalo, te le puedes pegar al grande, a quien sea, ¿eh? A quien sea salir de aquí al toro, ¿eh? ¿Sí? Debes de tener actitud, no sé quién te anda apadrinando, tú tienes que andar tendido, güey. ¿Eh? Nada más quieres andar, coge y coge culos también, ya me dijeron, ¿eh? Ya ves que todos me dicen, dice el grande. Ay, todo le dice. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué le pueden decir de mí? Pues todo le he dicho, mi banda me conoce. ¿Eh? Pero más el grande. ¿Sí? Más el que más todo me conoce, más. ¿Eh? Investigó. Que le preguntó al baño, dice. Che gordito, pan de dulce. Donde nos topemos. Sí. Andan de pinches divisores, de pinches mamones, güey, de pinches payasos. ¿Qué les cuesta? ¿Qué trabajo les cuesta? Porque de repente se les mete el pinche delirio así de querer agarrar el penacho. Pues, ¿dónde creen, güey? ¿Dónde creen? Pues eso no es para todos. Soy cínico. No, no es para todos. Te quedan grandes los tenis, te quedan grandes los zapatos. Te hace falta tiempo, te hace falta experiencia. Te hace falta religión, te hace falta leer libros, leer literatura, leer Biblia. Te hace falta más haciendas, más escrituras. Te hace falta perder otras tres familias, güey. Más box. Sí, te hace falta ver más box. Te hace falta terapiarte así con los pinches bien. Pero todos los días. Nosotros nada más llevamos 2 días de terapia. Ya quieres aventar la lona todos los días. Pinche año entero. Un año así, dándolo precio.
hecho un año. Súbase, me subo, súbase, me subo. Chica, su madre. Estás ahorita, no vuelves a subir. Pinches envenenados así, de harto café, de harto monster, de harta cúpula, nada más, güey. Ah, ya pusieron aquí, ¿dónde se va a armar la pela? Así, hasta que salgas loco, Porque la pinche terapia, sí, no sé en qué momento se desconectan los pinches cables. Ya después ya no eres un agente normal, ya ocupas terapia todo el tiempo. Y a veces pareciera que Dios lo hace adrede. Sí, El jefe dice, el jefe te agarra, del pinche lote baldío te mete y aquí te vas a desconectar, puto. Cuando quieras beber, cuando quieras ser normal, ya vas a chingar bien a tu madre. Y no sé si te avienta la bendición o la maldición, pero estás condenado a saldar la cuenta todos los días. Todos los pollos que te comiste y que te vas a seguir comiendo, te los va a cobrar la vida, te los va a cobrar Alcohólicos Anónimos. Y así salves un chingo de almas, ¿verdad? No vas a alcanzar fianza. Y qué bueno que tengas el poder y tengas las almas así. Que te regodees y que traigas el concilio. Así bien enterrado en el pinche infierno, así te queremos, puto. Con más historial, con más pecados, con más mamada. Grábalo bien, Sí. Pues el anexo se presta para que el pinche enfermo, como yo, se corrompa. Ah, ya la quieres hacer de psicólogo, de consejero en adicciones. De la quieres hacer así de consejero matrimonial y familiar. Quieres arreglar la vida de todos y la tuya, güey. Sí. Tienes que arreglar. No, es que mi vida se va a arreglar ayudando a otros. Ay, apágate. Ni que fuera qué, güey. Pues es pinche anexo de borracho, club de borrachos. Ay, sienten que están haciendo la gran labor. Y luego yo les digo, pues háganse millonarios, hagan billete, pero sí, man. No quieren que les aplaudan, no sé si se quieren sentir diferentes. No, son decisiones que tú tomaste. Mira, mientras tú estás cuidando borrachos, yo estoy en el festival de mis hijos. ¿Y qué tiene? Los lunes sí me voy, porque sí me hace falta una pinche medicina. ¿Sí? Pues nosotros los líderes ya tenemos que poner encargados, tenemos que vivir la vida, se va, güey, bien rápido, bien en justicia, y ya hay anexado. Sí traes un billete, pero ¿a qué precio? Pero está bien, a lo mejor al rato ya dejas un encargado ahí, ya te sales a dar el rol. Y es parte, güey. De modo que yo te envidie eso, o le envidie esa regla. Me late. ¿Y sabes qué es lo chido? ¿Sabes qué es lo que más me llena del anexo? Que yo veo a alguien en la calle y tengo la facultad hoy, la vida, mi servicio, güey, me alcanza para eso. ¿Sí? Que la gente entra así, ¿no? Un becado y otro becado. De repente sí va a haber alguien, ¿no? Y con fe. ¿Y qué crees? Ahorita el grupo se llenó. Con los que hemos trabajado en la clínica. Sí. Muchos ya salieron. El Omar, el Abraham, el grupo, varios que ya estuvieron ahí, ya están en la de medio camino. Porque aquí ya tienes que enfrentar la vida. Aquí ya es el diario vivir, cómo te fue, las emociones, cómo dormiste, cómo pasaste la noche. ¿Qué pensaste desde que abriste el pinche ojo? ¿Qué generó tu mente? Aquí ya es lidiar con la enfermedad. Aquí ya tienes la libertad de irte o de quedarte. ¿Sí? Aquí ya no vas a estar a huevo. Aquí ya depende de lo que tú decidas. Del trabajo que se haga, del servicio que desempeñes. De cómo te escuelen. Aquí ya vas a poner a prueba todo lo que aprendiste en el anexo. ¿Sí? Aquí ya nada de que puertas cerradas. No, aquí
ya se las vamos a abrir, puto. ¿Sí? Y le vamos a enseñar cosas. ¿Sí? Porque muchos cuando recaen, ¿sí? Ya no ocupan tanto pinche anexo. ¿Sí? Ya nada más son 2-3 semanas, 20 días y va a volver. ¿Sí? Y comprométase, güey. ¿Sí? Yo no sé por qué se apunta, ¿no? Yo no sé por qué se truena, de que le diga yo al grande, estaba risa y risa, puto. Sí, pues no tiene nada de malo, es mi punto de vista y no puedo a lo mejor ahorita cambiarlo. Yo lo de cada quien lo ve a su manera, ¿sí? Cada quien, ¿sí? Nosotros tenemos allá un lugar, ¿verdad? Donde también se está trabajando y qué bueno, y que se abran más centros. ¿Sí? Nos tenemos que quitar esa madre, esa idea, ese defecto, no, ¿verdad? Que le vaya chido así a la banda, que le vaya chido así a la gente, güey. ¿Sí? Pero de repente sí me emputa que hablen de algo que no. Mira, yo me he esforzado, yo he así sacado así de mi negocio, de mi trabajo, para darle así a la banda. Para ir a hacer un servicio, para ir a viajar y de repente así que se metan, güey, ¿no? Eso sí me emputa, ¿sí? Porque no saben todo el pinche esfuerzo que se hace, ¿eh? Yo del diario llevo a mis hijos a la escuela, ¿verdad? Así, veo cómo les prepara el lunch mi vieja, güey. Yo no viví esa, ¿sí? Yo así nomás un pinche licuado y vámonos a la verga, ya hasta que regresaba, ¿no? De la escuela. ¿Sí? No, ahora le se lleva su agua, su sándwich, su fruta, su yogur, sus multilupis. No mames, si se chinga todo. La Fer también y la Jime. ¿Sí? ¿Sí, güey? ¿Eh? Y tienes que familiarizarte y tengo que combinar todo eso, ¿sí? Con el servicio hoy, ¿qué sucedió? Pues hoy se cierra más temprano, changarro, ¿eh? Mira, aquí hasta adelgazan, si no obedecen, ¿sí? El Zeus también adelgazó, que también les tenemos que decir, ¿eh? También aunque sean los oradores estrella y los oradores de moda y anden así con toda la pinche actitud, estaba bien gordito el Pácatelas cuando yo lo conocí, andaba así con todo el flau y me chacaleaba y volteaba a ver a los líderes y los desafiaba y yo aquel, yo voy a ir a abrir un grupo allá y voy a ir a La Onda y luego a Pachuca y yo mi padrino y yo acá y Davidito y el huevo y acá. Y ve nada más con pinche desafío, bajó como 30 kilos. Ya casi se lo estaba llevando la huesuda, ¿eh? Sí, ¿eh? Pues eso te pasa por desafiarte, por desafiar a tu padre. Estás pisando terrenos espirituales. Sí, aunque te pese moral y espiritualmente, tu padrino va a ser como tu padre espiritual, aunque te emputes, ¿verdad? Las veces que te llame la atención, las veces que te miente tu madre, esa madre, ¿verdad?, va a estremecer tu espíritu. Sí, el pinche, la oveja tiene que reconocer la voz así de su pastor, de su guía, de su líder. Cuidadito el puto, así que se levante en armas y que empiece de pinche desafiante, se le va a cargar la verga, ¿eh? Te estás metiendo así con un ira. Yo la vez que me salí maldiciendo a los viejos del Chicahualco y que quede bien grabado, sí, desde ahí me quedó claro, porque yo dije, malditos viejos, van a ver, ojalá y se mueran pinches perros, ¿eh? Porque me salía mal de las juntas, porque era terapia directa. Y si es para usted, puto, ¿eh? Para que los demás no se muevan. Es para usted, pinche perro, ¿eh? Usted. Yo salía mal, güey. Yo me acuerdo que un día ahí en Progreso, iba yo en mi bicicleta, ¿no?, maldiciendo a los viejos y que sale así una pinche pandilla así de perros, güey. No, me partí bien mi madre, güey. Pinche vibra bien culera que llevaba, así como la tuya. No, desde ahí dije, no. ¿Sí?
cama y también quería maldecirlos. De repente veía, sentía el poder así de los padrinos. Yo decía, estos puntos están blindados. Dios te dije, no todos tienen madera. Muchos se van a quedar, muchos no. Muchos van a conseguir una familia, una chamba, un carro, una putilla y se van a ir a chingar a su madre. ¿Sí? A mí se me dijo, aquí se queda y aquí se está. Y chinga a su madre si se va, puto. Y pocos, mira, pocos de los que iniciaron siguen, ¿no? Vamos a ver cuánto aguanta el toro, porque ya como que lo veo que se le cansa al caballo. Duele su patita. Sí. Mira al cínico, a pesar de que le han hecho memes, a pesar, ¿verdad?, de que ha sido criticado, a pesar de que le han dado golpe de estado, a pesar de que se ha sentido el dueño de Tepito, que Tepito es mío, este también me amenazó que se iba a adueñar de Toluca, ¿sí? Y por andar queriéndose adueñar de Toluca, se adueñaron de Tepito. Gusto que me dio. Le dieron golpe de estado, le quitaron, antes no, le quitaron a la ruca y también. También. Pero cuando andaba, mira, cuando traía sus 8 o 10 grupitos, ¿verdad? Así andaba bien grupero, ¿sí? Andaba terapeando líderes, ¿no? No, y andaba contando sus hazañas y terapiar al güey. ¿No? Terapiar al güey. Lo voy a repetir. Terapia al huevo y terapia al pan. Viviste a mi aniversario y te metiste con el cantón. Te metiste así con mi persona, con mi oficio y que pinche techo culero. Pues este no está muy bonito que digamos. Y te metiste a la debilidad y luego en el sin fronteras, nada más me timaste, me engañaste porque eres embaucador. Ya ves lo que te pasó por andarnos terapiando. ¿Sí? Mira, también este adelgazó como 10 kilos, pero adelgazó. Por andar así haciendo tu concilio de armas y tu concilio de las luces y andando agitando la unidad. Y vengan a mí, llévenme aquí. Yo soy el salvador y experiencia de fin de año. Y me quería derrocar. Se sentía un anuarcito, güey. Se sentía la pierna de la noche. Y chingó a su madre. Me quería dar golpes de estado. Sí, tienes que cuidar. ¿Ah? Y ahora pues te la tienes que comer. Sí, se tiene que enseñar a conducir ese pinche alcohólico, güey. Tiene que concebir el pinche respeto. Y esa madre duele. Sí. Que concibas así la pinche lealtad hasta los huesos bien infiltrada. ¿Sí? Yo cuando he venido así, me desafían y digo, está bien, de eso se trata también, pero el pedo es que aguante, el pedo no es que te den terapia, el pedo es que aguante la de regreso. ¿Quieren terapia? Vamos a terapiar al enfermo lo que pida. Lo que pida, güey. Hay muchos que irán y se meten en pedo, se meten a su historial. ¿Sí? Estamos capacitados, ahí está el Padre Santo. Yo sé que le debo un chesco de hace un chingo de años, a lo mejor ya hasta me perdonó, no creo que me perdone. Yo digo que esa ya quedó en el pasado, ¿no, Padre Santo? Ya la enterraste en la hacienda. Ya la enterraste en la hacienda, ahora porque te fuiste hasta allá atrás. Contigo no hay nada, Padre Santo, puro amor. Siempre nos hemos amado así chingón, en un pinche plano así chino, cósmico, ¿eh? Yo antes así tenía esa inconformidad de que de repente usabas así barbitúricos, ¿cómo se llama? Chochos, pero creo que ya ya no los usa, ¿no? No soy si ya tiene validez así tu palabra, no hay pedo, ¿sí? Ya haces un recorrido, pues ya es hasta. Yo no sé de dónde sacas tantas fuerzas para viajar todavía, ya no. Ya no andes así arriesgando tanto, Padre Santo. No, tenemos que cuidar.
Pues hoy ya eres un veterano de guerra. Y sí, lo acepto el día de hoy, güey. Soy un viejo joven, sí, veterano, ya, no mames, ya, 21 años en abril, sí, pues ya es una vida, ya son un chingo de años, güey, sí. ¿Qué se consigue? Tanto tiempo, sí, sí, sí hay una vida, Oti, sí, sí hay una vida chida, sí hay amigos, sí, sí empiezan a llegar las promesas. Sí, si hay experiencias que no debes de perderte. Yo, para mí, todo es un orgasmo espiritual, convivir con mis hijos. Sí, mi morrito es todo lo contrario a mí, ese güey perrea, ve todos los TikToks, ¿verdad? Canta un chingo de canciones, tiene gracia, va bien en la escuela, es desmadroso, es más romántico, le regala rosas a su madre, ¿verdad? Apenas lo fui a ver lanzar, ¿no? Le echa ribete, ¿sí? Pues ese güey ya no tiene que vivir lo mismo que yo. Yo en el kinder buscaba así a mis jefes y no estaba, ¿sí? Y ahí entendí lo que dice Giovanni, ¿no? Fuimos un chingo a verlo. Pues ese güey trae sangre del INE, ¿no? Y yo mi deber, pues es encauzarlo, ¿sí? Que le eche huevos, ¿sí? Pero soy yo, porque hoy ya no, lo que decíamos hace rato, ya no es la droga, ¿sí? Ya no es el alcohol, hoy es mi estúpida forma de pensar todavía mis pinches enamoramientos, ¿verdad? Ficticios, ¿eh? Porque todas las noches te quieres enamorar en el pinche Messenger, en el WhatsApp, ¿verdad? Quieres seguir mandando caritas, quieres seguir mandando monitos, eres bien pendejo, te enganchas en la soledad todavía, hoy ya no te truena, ya no te hace sufrir, ¿verdad? Pero te hace cometer errores, ¿sí? te hace débil, cada que mandas un puto mensaje pierdes tu dignidad, ¿sí? Pierdes fuerza, pierdes credibilidad, ¿sí? Pierdes así el pinche honor, pierdes sombría, ¿sí? Cada pinche mensaje que mandas, tú solito te pones la soga en el cuello, te pones en una posición, ¿verdad? Y lo dice el libro azul, ¿sí? No ponga la mandíbula al descubierto, no sea pendejo, no se ponga de apellito, ¿eh? Cada mensaje que le mandas a las de Toluca, o a las de Michoacán, o a las de Cancún, te pones en posición para que te rajen los tu madre. ¿Eh? Ah, por eso, fíjate, mira, vuelvo a regresar al tema. Por eso, por esa misma razón, en la junta pasada tratamos de prevenir a un líder de los, de los que quedan, de los sobrevivientes. Porque a veces unos pinches senos, unas pinches chichis, ¿verdad? Apendejan a cualquier líder, a cualquier padrino, lo seducen, lo acosan, lo tambalean, lo hacen cambiar de decisión, ¿eh? Lo enemistan con sus compañeros, empieza la pinche división así bien sutil, lo sacan de la jugada, lo deshuevan, lo entibian, lo apendejan, se vuelve timorato, se vuelve tibio, deja de pesar su palabra, y cuando menos siente la gente se va, deja de haber atracción, porque su palabra empieza a dejar de tener peso, ¿sí? Por eso tratábamos de darle la ayuda, porque sabemos lo que le espera, si se empanocha, si se enamora, si se encula de la hijada, porque muchos líderes se han enculado y han chingado bien a su madre, ¿sí? Porque hoy la nueva pinche droga es esa, el pinche empanochamiento, andan bien empanochados, hijos de su perra madre, ¿eh? ¿Sí? Y muchos, en un embate mano a mano, ¿verdad? Muchos no van a sobrevivir, no la van a librar, ¿eh? Por eso hoy cuida tus dientes, el conejo, tu trapo, ¿eh? Tan caros que le salieron al Davidito, ¿eh? Cuida ese cuarto que te dieron, ¿eh? Cuida ese lugar, ¿eh? Estás en deuda, no andes de verguero, no andes de desafiante, porque sí, se te está subiendo a tus 2 añitos, ya te sientes un culo, ya te sientes un gran terapeuta, güey, ¿eh? ¿Sí?
ya te veremos, ¿eh? Porque así andaba, ir al march, cada selfie hasta paraba la troca. Ajá. Bien, bien. Y ahora ya es papá. Y es su hijo. Y le dije lo mismo que al gran, dije, nos vemos en un año, puto. ¿Eh? Nos vemos. A mí me gusta enganchar así a los pinches alcohólicos, Y te vamos a seguir los pasos, estás en la mira, te quisiste meter, te quisiste figurar, quisiste levantar la mano, te vamos a traer tendido, otra nada más han sido fiaditas, pero ya estás comprometido, ya subes tu fotito, ya te vienes a recuperar, ya dijiste que vas a estar aquí en la matriz, vamos a ver cuánto aguantas, vamos a ver si llegas con toda la actitud al 10º aniversario, No vaya a ser que después también adelgaces como este. ¿Sí? ¿Sí? Síganle jugando al verga, putos. Síganle jugando. Del neto, pues no sé, güey. No sé. Si sigue aquí, si ya regresó, pues es que de repente no puedo estar al pendiente de todo. ¿Qué es el pedo? La pinche debilidad. ¿Qué traes tú, Padre Santo? Manda chiveando, manda chacaleando, se me hace que qué. Si dijeron que ese era el baño para mujeres, güey. Que de los hombres era allá afuera. Es el vigilante. ¿Sí? ¿Es el papel? No, sí le tenía que decir la parte del apego. Darse la pertenencia, que tome una decisión. Sí, y las veces que sean necesarias, y las veces que tengas que agachar los cuernos, y las veces que le tengas que bajar de huevo, se le dijo, vete a escribir, ¿para qué? Que el concilia. Sí, que el concilia, ay, que acá. Para mí ha sido necesario todo, ¿sí? Ir a la hacienda, ir a escribir, ir a hacer un inventario. Yo me fui a escribir con el de León, con el Cristian. Sí, me chiqué una escritura ya, me fui a poner bien. Pues no puedo negar, ¿verdad? La medicina que trae el cuarto y quinto paso, por eso hasta que decía el grande, sí, pues a mí también me late el incienso, la fogata, el fuego, sí, el frío, no tardo en subir, pues sí me late todo lo que represente esta madre, todo el mundo espiritual, alcohólico, segundo, me late. Sí, y me late que se comprometan y que me digan, ¿sí? no cualquiera, claro, cualquiera te quiere terapiar, ¿sí? Porque muchos buscan, ay, terapia al padrino, terapia al huevo, o terapia al fulano, y se quieren hacer famosos, además eso, güey, ¿no? Pues también, ¿no? Ni se queda. Y luego ni se queda, por lo menos, ¿verdad? Mira, a mí me decía Agustín Guadarrama, ¿sí? Cimentándome la madre, ¿sí? Te vas a recuperar y te vas a quedar bien tamada. Es más, dime padrastro si quieres, dime papá. Se te dé como se te dé la gana, pero quédate. Saca tu pinche neurosis, saca tu lepra, saca tu pinche podredumbre. Saca tu frustración conmigo, tus mejores frases, tus frases rimbombantes, tus frases domingueras, exhíbeme, baila, rétame, pon el puño. Ponlo a cargar aquí. O le traigo el cable, la extensión. No, se lo agarro un güey que está ahí. Ya se va a pagar. Va, tenga. No, lo traigo ya. Y aquí te quiero ver, pájatelas, aquí tienes que estar. Ya viste que no estás capacitado, te estampaste, ¿verdad? A nadie le agrada la pinche derrota, a nadie. Sí, está bien culera, sabe a caldo de verga. Yo por eso, mira, yo ya me cansé, güey. Me fui a abrir grupos a Sinacantepec, me fui a abrir un grupo a Cancún, me fui a abrir varios grupos. Voy a mostrar. Dile al pájatelas. No, así ya se me pagó. Compré así un cultivo de cemento, unos cultivos de gasolero, he tenido un chico de gastos, pero quiero poner el cachorro, ya me dijo la dile que ya. Se
tú ponme un chirimiqui, dónde quedarme, y comprar las latas y voy dormido. Y no sé si sea este año o el que viene, ¿verdad? O sea para el aniversario. Pero desde lo pongo coqueto, lo pongo, y es un compromiso para que no vaya a terapear el chirico. Y lo va a volver a invitar. Pásale, lo va a volver a invitar. Eso te manda. Ya se viene, a ver si era así más. A ver si era así más. Pero ya no llegó de ella. Ya no llegó el padrino, se fue con el choco, le tuvo miedo al grande. Le tuvo miedo al grande. ¿Qué le echaría fuera? Se impone. Ahorita lo agarras, Carla, Neto. Ahorita lo agarras, ¿no? Esa es la de padrino. Mira, con este. Y ahorita que va. No, este ya, ya está aquí. Pero ahorita para que alcance más. Mira, lo mismo, güey. Sí se siente la padrino que se la vea. Y créeme lo que sí, sí se tiene uno que poner, güey, en disposición para venir a estos lugares. Antes que yo venía así en un plan así chino, ¿no? Queríamos pasar a echar tortas ahí a la villa y ya no me dio tiempo, ¿no? Me empecé a estresar de momento porque el tiempo siempre apremia, no me gusta llegar tarde, ¿qué van a decir? Que no le quise poner el pecho al grande, que ya llegué tarde para que no me dijera nada. Y me estaba preocupando más eso, ¿no? El llegar a mi junta y dije, no, pues ya ahorita que nos lleven las tortas allá no las cenamos, quién sabe si nos vayan a dar de cenar esos güeyes, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? Y ahí venimos, güey, la neta es que yo tempranito no ya estaba en disposición, ¿no? Y quién sabe si esta ocasión me la vaya a ver. Pájatela. El otro día, no me dijo mucho al ganador de Sparring, Fami Carnal, a Chuy, si lo aterrizó, le paró una vergüenza, la neta, ¿no? Dije, quién sabe cómo me vaya a ir en esa junta, las cosas salieron así, ¿verdad? Yo soy un güey de terapia, a mí si me das terapia, yo te la voy a regresar, si me muerdes, te muerdo, ¿verdad? Si convives, convivimos, ¿verdad? Al enfermo lo que pida, a mí si vale a 20, vale a 40, ¿sí? Yo sí muerdo también, ¿no? Porque también me he ido a dar así el rol y he ido a ver así a otros lugares, ¿no? Otro tipo de medicina, otro tipo de terapia, sí. Se ha enfrentado un chingo de miedos, sí. Y también hubo tiempo que también así, hubo personas que también me imponían, me intimidaban, pero se tuvieron que enfrentar, ¿no? Porque tienes que crecer, sí. En la mente, en la pinche conciencia, se tiene que expandir, sí. Porque es necesario que así se expanda, que esté revolucionada así la mente, para que puedas trabajar con la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Yo decía, cuidado con el huevo, ¿no? Porque muerde y wow, y más wow, y una bola de wow, y si trae un chingo de terapia, ¿no? Pero también ocupa del momento, ¿no? Que se le diga algo. Pero no es bueno, es como yo. Sí. No, si sea, siempre quiere cerrar. Sí, no es pendejo. Sí. No, yo cierro. ¿Eh? Y sí le di chance de cerrar 2-3 veces, ¿no? Y siempre se traía la victoria. No, o sea, tiene que también recibir el juego, ¿no? Sí, también tiene que escuchar y aprender a escuchar. Sí. Ya cuando tengas 20 años, ya te escucho, ¿no? Ya te vuelvo a poner, ¿no? Ya te vuelvo. Y bienvenido a los 15, papi, ¿eh? Bienvenido. Y te falta otro bebé y otros dos. Y te faltan cosas. Y sí vamos a ir al Guerreros, ¿cómo no? ¿Eh? Y estábamos trabajando con tu defecto. ¿A poco sí crees? ¿A poco sí crees que ocupo? ¿Eh? ¿A poco sí crees que ocupo que me des viáticos?
si a legua se te ve el pinche defecto, el pinche, si acabo de venir aquí, no sale tan barato venir aquí, ¿eh? ¿A poco crees que, mira, fui a la convención, vine, pasé a Morelia, es un güey que está acostumbrado, a mí me vale verga gastarme lo que me tenga que gastar, a mí no me pesa, ¿eh? Pero lo hago adrede, se hace adrede, a la pinche enfermedad, ¿eh? Ahora, ¿a poco sí te duele? ¿Sí te duele desprenderte de una pinche? Se te va a multiplicar, Padre Santo. ¿Sí? No me dio regalo. ¿Sí? No, ni diste el regalo. Y ahora, mira, y ahora para que hablen con provecho y para que se les aburran, ya se están aburriendo, le vamos a dar candela. ¿Eh? El último jalón. Sí, el último pinche jalón. ¿Eh? De una vez para que hablen con provecho y para que quede estipulado en las pinches murallas de aquí del Díaz Mirón, que quede escrito y que quede plasmado así con letras, ¿verdad? De incienso y de todo, va, y ahí está, qué bueno que está ahí la Jania, ¿eh? De hoy en adelante, aquí, bueno, a Iztapalapa son 1500, aquí a la, aquí por estos menos 1200, ¿eh? Esa es la tarifa a partir del día de hoy, ¿verdad? Si quieren, chido, y si no, chinguen a su madre. A mí me hacen un favor no invitándome, ¿eh? Para que se te quite el hocicón, ¿eh? Si quieres que vaya, va a ser de a mí, que tu cena, ni que tu pinche madre, güey. ¿Eh? Esa es tu obligación, atenderme, ¿eh? Estás grilla así, y el siguiente año así, hasta que aflojes, puto, ¿eh? Oye, si el huevo a todos mis grupos les cobra, a 2000, a 3000. A los aztecas de a 1000, ¿no? 1200. Sí, ya también le voy a echar al cinismo, pues eso quieren. Sí, ya la última fiada, matraca, ya para la otra, allá sí son 700, ahí se quita 500. El vato ya sabe. Ya una vez que hablen con provecho, ahí con la Jania, como está lejos, ahí son 800. Si quiere, la cuota. Trabajé con ella como 2 años o 3, ¿no? Era cuartomaníaca y también la convirtieron. ¿Sí? Ay, mejor los del detox, güey. Sí, sí me dieron, son contados los que pagan, son contados. Ay, ¿quieren que yo quiebre mi negocio? Ya lo quebré como 5 veces. Ya perdí como 5 carros, como 8, ya ni sé cuántos. ¿Quieren que yo siga perdiendo y ustedes engordando del carro, ¿no? Ya chingados, madre. Y ese fue apadrinamiento de ya cóbrales y cóbrales bien. Si quieren, si no, que chinguen a su madre. ¿O qué prefieres? ¿Andar erizo o no, padrino? Pues de repente es mi padrino. Si le tengo que bajar de huevo. Y sí. No mames, yo cierro mi negocio y todo, y a cada rato, y a cada rato le quito mi salario. ¿Sí? Yo estoy feliz en mi grupo, feliz con mi familia y en mi fraternidad. ¿Sí? Hoy es la nueva moda. Porque hay güeyes que no salen de su grupo, son pinches ratoneros. ¿Sí? Entonces ellos sí quieren que yo gaste mi gasolina. Mira, la última vez y sí les dije en un foro que me metieron. ¿Sí? Y no importa que lo vean, sí le dije, ve, a su hermano del Choco, digo, no trajiste ni la invitación, ¿sí? O sea, si ni siquiera, o sea, ellos no se quieren esforzar en ir a dejarte una invitación, pero ellos sí quieren que tú te esfuerces, y a ver cómo, no están parejos los gallos. Choco está vetado. ¿Sí? Entonces yo sí tengo que desprenderme de mi tiempo, de mi dinero, de mi familia, ¿eh? Porque es bien culero que estés con tu familia queriendo un fin de semana, queriendo ver una película, estás en el... Y si no empiezan a mamar, ay, no, me dejó tirar el servicio. Mira, la matraca, otra que lo vi, ¿no? Me dijo, porque hicimos su apertura, ¿sí? Yo te llevo a Guadalajara, padrino, ¿sí? Y yo te llevo con el Lani Beckman. Y nada más fui, y me estuvo hablando bien bonito, y me estuvo mandando hartos audios y hartas llamadas, hicimos la inauguración, y
juntaron como 9,000 o 10,000 varos de la rifa y que ya no tuvo para ir a Guadalajara. Se bajó del camión y me hizo sentir. Dije, este güey me usó, me utilizó, me regresó, no quedaba. Dije, mira qué verga. Se le llenó. Mira, ¿dónde que llegó todo el pueblo a su grupo, güey? Dije, pinche matraca, y de verdad, rato lo vi. Dije, sí. Y me han utilizado. Digo, mira qué verga. Pinche matraca. Sí, dije, pinche matraca la última vez, güey. Para el otro ya le tienen que entrar. Mira, le pusiste ese grupo a tu compadre y en el que hubo las marcas para pinche grupote. Ahora creo ya trae un Ferrari, no sé qué trae. Sí, güey. Sí, es negocio la borracha. Soy hoy un pinche drogadicto, un alcohólico, es una feria, es un cambio. Hoy ya no se ven así como, ay, vamos a ayudarlo. No, ya representan una feria. ¿Sí? Dice, mi mujer, yo también me terapea. Sí, qué pena, qué tristeza que hoy lo veas de esa manera. Yo, pues es que no también. Sí, se les invierte y después se vuelven funcionales. Sí. Yo le invertí un año a uno, un año completito, casi año y medio, y hoy renta uno de los cuartos que tengo. Eso ya me paga renta, digo, no, pues qué chido se siente, güey. Sí. Y siempre les dejé ese cuarto así de agrapa, ¿no? Y de todos modos mordían y ni se iban ni se quedaban, ¿no? No, soy que paguen una renta. Y eso lo aprendí del pinche Romeo, ¿eh? Le mandé unos ahijados y luego, ¿eh? Los apresta de la renta y los traía, pues, no se las fió, ¿eh? Dije, entonces yo soy más pendejo. No, ya se le tiene que quitar lo buena gente. Ya este último aniversario, ¿sí? Ya, para la otra me ponen el buena gente, ese tema. Que yo, ¿eh? El amichito buena gente y el pato buena gente. Y no, con ustedes no podemos ser buenos, son culeros. Son ojetes, la neta, me andan investigando. ¿Qué me tienes que investigar? ¿Sí? Mejor, ¿por qué no me dices? Ve a escribir a mi hacienda, te apadrino y me da la chida. ¿Por qué optas y te vas así por lo pinche sucio? Como el Cristian o como el cínico. Te invito a mi hacienda, padre, no ven. ¿Sí? Sea el día espíritu. ¿Qué? Mira, ¿qué de raro, qué tan difícil puede hacer una cadena de amor a Dios y de servicio al hombre, una pinche cadenita. Todos los domingos hacemos ahí en el grupo. Y creo que se alborotan más los pinches demonios porque éramos bien poquitos y nos peleábamos. Y ahora que ya creció el grupo, ahora nos estamos peleando por los doceavos. No, que tú eres de comer, que tú llévatelo a trabajar, que pinche pelear, eres su puta madre. Que por qué prefieres al conejo, y por qué ya no le haces caso al Neto, y además por qué lo bajaste del servicio, algo ha de haber hecho algo más mal, ¿no? Y lo mandaron a chingar a su madre y hoy ni vino el pinche perro. Está cuidando así, como... Sí, qué responsable. Sí. Yo, hasta que me acuerdo, el cínico ya ni podía entrar si tenía una pinche. Se coló. No grato para esta agrupación. No grato para emociones fuertes. Por querer dar un de estar. No grato para emociones fuertes. Oye, te andas peleando ahí en el grupo, güey. Es mi chavo. Cuando vamos llegando. Es mi chavo. Eso es en el primer año, me acuerdo. Hasta los 5 años tienes chance. Estamos peleando con la Ferrari. Después, güey, de tanto tiempo. No, tenemos que echarnos pelotas. Entonces, gracias a Díaz Mirón, al general y a toda su banda. No, yo soy el pato, soy alcohólico y feliz 24 horas. Suben todos los días.